Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio y les doy la bienvenida a nuestro canal Parques y Viajes. Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a todos los canales que me ayudaron, que me acompañaron en el sorteo, ¿sí?, de esa gift card por los $100 y a todas las personas que participaron, que mandaron su mail a sorteo Parques y Viajes, le quiero dar las gracias. Y aquí abajo ya tenemos el ganador, ya tenemos el ganador de esa primera gift card por $100. Y todavía seguimos de festejos porque el canal, nuestro canal Parques y Viajes, está cumpliendo 3 años. Así que tenés la posibilidad de ganar otra gift card por $100 también. Así que si no ganaste la anterior, a ver si te llevas esta. ¿Qué tenés que hacer para participar? Abajo en la descripción te dejo todos los detalles, pero hay que buscar personajes. Personajes que te podés encontrar en los parques de Disney y Universal, o también personajes que tienen su propia atracción. Ahora sí, ¿qué vamos a ver en este video? En este video te quiero contar mi experiencia con la entrada After Hour en Animal Kingdom. Esta entrada yo la considero ideal para aquellas personas que se quedaron con ganas de repetirse alguna atracción por la cantidad de gente que había, o tal vez inclusive no pudieron subir. Atracciones como, por ejemplo, la que yo bauticé en algún momento, el vuelo de Avatar, sí, Flight of Passenger. Esa atracción es una de las más demandadas de los parques de Orlando. Llega a tener hasta 200 minutos, pero van a ver en cuánto tiempo logré subir al juego. Otra atracción también está en el área de Pandora, Navi River, o como yo le digo, el río de Avatar. Y otra atracción muy buena y que siempre tiene un montón de gente, y van a ver en qué poquito tiempo logré subir, la atracción La Montaña Rusa del Everest. Dicho todo esto, vamos a comenzar este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy ya en Animal Kingdom, vengo al After Hour, primera vez. Vamos a ver de qué se trata, cómo es esta experiencia. Al llegar a las entradas del parque vamos a ver que hay carteles que nos indicarán que por las puertas de la derecha es el ingreso a nuestro evento. El valor de la entrada para el After Hour es idéntico al mismo que vas a pagar por un día entero en el parque. Una vez que ingresamos nos van a dar esta pulsera. Con esta nos identifican para saber que estamos autorizados a quedarnos en el After Hour. También se nos dará un folleto donde podremos ver la información de qué juegos van a estar habilitados, cuál es la comida que vamos a tener gratis y toda la información necesaria para nuestra jornada del After Hour. El ingreso al parque está autorizado 2 horas antes del inicio del After Hour, por eso nos vamos a encontrar con público que ya estaba adentro del parque. Una de las opciones que uno tiene cuando ingresa esas 2 horas antes es poder disfrutar de las atracciones que luego no van a estar abiertas en el After Hour. En mi caso preferí deleitarme con los paisajes y bellezas de Pandora. Acá podemos ver que la atracción Flight of Passage tiene su tiempo normal de espera en 150 minutos. Esta es la atracción que más tiempo de espera tiene todo el parque. Bueno, todavía hay público. Recién a las 9 de la noche empezamos a tener los que pagamos el After Hour.
la exclusividad del parque, así que voy a seguir recorriendo para seguir grabando, porque aparte hay que ver, después baja también la luz y no va a ser, no se van a poder ver tantos detalles. Esta es la otra atracción, 75 minutos de espera para el río de Avatar. A poquito para empezar el After Hour, esta atracción está en 35 minutos. Bueno, como la atracción dinosaurio va a estar disponible dentro de mi horario del After Hour, decidí seguir recorriendo un poco Dinoland y me voy a ir a la montaña rusa Torbellino Primitivo. Bueno, voy a ver si empiezo el día con la montaña rusa. Primero al Green. Voy a ver si arranco por ahí, vamos a ver cómo está de tiempo. Mirá, el día se despejó, hace un ratito estaba lloviznando, estaba haciendo un vivo en Instagram y se había alargado a llover. Está en 35 minutos la entrada, ¿eh? Vamos a ver si arranco por ahí o qué hago. ¿Les gusta este juego? Ahí me lo dejan en los comentarios, porque hay gente que opina muy mal de este juego y otras que opinan muy bien. Quiero saber el comentario de ustedes. Ya terminé mi recorrido en la montaña rusa, así que me vengo a la atracción dinosaurio, que la tengo cerca. Of course. We were just talking about seatbelts. Plug them in, use them. It can get kind of choppy out there, so keep your hands and arms inside the vehicle at all times. La entrada del After Hour, se pueden pedir cualquiera de estos tres helados, palomitas y gaseosas. Yo acá ya tengo lo mío, mirá, la gaseosa. Esperá que le vamos a sacar esto y mirá lo que tengo acá en la mano. Mirá, acá está. Ya estamos en el horario del After Hour en pleno. Vean cómo se redujeron notoriamente los tiempos de espera. 5 minutos únicamente para la montaña rusa del Everest. Tercer juego de la noche, Expedition Everest.
Y tal como les dije, estamos de sorteo. Estamos festejando nuestros 3 primeros años de nuestro canal Parques y Viajes. Hay que encontrar los personajes en los canales amigos, ¿sí? En los videos de los canales amigos que han subido sábado 13, domingo 14 de julio, lunes 15. Así que hay que buscar. Estos son los canales, los que están acá abajo, ¿sí? En la descripción, y tienen que encontrar los personajes en los videos de ellos. Pero pará, también tienen que encontrar el personaje en este video. ¿Logran ver cuál es el personaje en este video? Dentro del horario del After Hour está disponible este show de River of Light, que es uno de los últimos espectáculos de Disney World. Solo con 20 minutos de espera al vuelo de Avatar. Y si quieren ver toda la atracción de Fly of Passage, le dejo aquí el link del video. Finalizada por segunda vez mi experiencia acá en el vuelo de Avatar, para confirmar lo que ya dije, es la mejor atracción en este momento de Orlando. Es increíble, los aromas, todo. Si uno veía la película decía, ¿cómo debe ser el aroma? Bueno, Disney lo logró. Sigo recorriendo acá Animal Kingdom. Y acá, como siempre, estamos dentro de la tienda para que, aunque sea así, de pasadita, rapidito, pero que vean qué es lo que se puede conseguir de este mundo de Pandora. Mirá qué bueno que está este, mirá. Tenés el control y lo vas moviendo, mirá. Bueno, voy a entrar entonces al río, el río de Avatar, por 5 minutos de espera. Si quieres ver toda la atracción completa, acá te dejo el link para que la recorras de principio a fin. Encontrarme con Mini y Mickey, 10 minutos es la espera. Mirá lo que es caminar en Animal Kingdom solo. Increíble, ¿eh? Cuando te vienen a dejar o te vienen a retirar, los autos tienen que seguir esta línea roja, ¿sí? Que los aparta del estacionamiento.
no ingresan al estacionamiento, sino vienen por acá, ¿sí? Y ahí te dejan o te retiran. Hasta acá entonces el video de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal Parques y Viajes. Esperá que me voy a poner por acá, para que no se me ve nada. Hasta acá el video de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal Parques y Viajes. Péguenle una me gustada, una compartida y una comentada. Nos vemos en el próximo video. Chao.